Son los más de 217 mesas de diálogo, de gestión y de solución de conflictos que a lo largo de este año han tenido resultados positivos merced a la disposición y a la voluntad de los poblanos y de los grupos productivos para conciliar esas diferencias. Reconocemos que en cada uno de ustedes existe el apremio por llevar el pan a sus hogares. Sabemos que sus hijos también merecen tener condiciones óptimas de educación, de salud y de recreación. Y por lo mismo, reconocemos que todos ustedes tienen el derecho a tener una fuente de trabajo digna, honorable y apegada a las diferentes disposiciones legales a las que se sujeta cualquier actividad económica. Una de las herencias de corrupción que recibí del gobierno anterior fue precisamente el programa de mototaxis. Y esto implicaba, como cualquier política pública donde haya discrecionalidad y donde se actúe al margen de la ley, implicaba una opción de corrupción para funcionarios. Y por supuesto que los ciudadanos acaban siendo víctimas de este tipo de esquemas, porque lamentablemente para poder trabajar y ganarse la vida acaban teniendo que estar pagando mordidas a funcionarios, y eso es algo totalmente inaceptable. Y por eso desde el inicio de mi gobierno, reconociendo que el problema tenía dos partes, la parte administrativa, y por supuesto que se tomaron acciones, se ejerció acción penal incluso en contra de algunos exfuncionarios responsables de haber creado este problema, pero también reconociendo que había hombres y mujeres que habían sido engañados y que hoy tenían una fuente de ingreso y que además había una necesidad de transporte en los municipios del estado. Y por lo tanto, desde el principio de mi administración diseñamos este programa de dos mototaxis intercambiados por un taxi local. ¿Cuáles son las grandes ventajas de tener un taxi? En primer término, que tienen un permiso, ustedes ya estarán en la legalidad, ustedes ya podrán transitar con toda tranquilidad con las rutas que tienen establecidas. Esto, por supuesto, se vuelve parte de su patrimonio.